Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Far Cry 2. Aquí estamos en busca del chacal. Recordad que tenemos que matar al chacal, ese tirano, ese villano que está suministrando armamento a los dos bandos del conflicto de África. Y bueno, saludo muy fuerte a todos. Aquí estamos venimos de dormir, aquí del catre. Y bueno, vamos a ver las misiones, vamos a ver qué tenemos que hacer. Usa el catre de la Casa Franca, ¿vale? Este lo habíamos hecho en el anterior capítulo. Así que nos vamos a seguir al exterior. Y nos sonaba el teléfono. Vale. Lo que no entiendo es por qué se ha hecho de noche. Vamos a ver qué nos cuenta. Vale, pues esa es la misión que nos dijo anteriormente. En el anterior vídeo no lo dijo. Pero al cargar la partida se ha hecho de noche. Aquí tenemos la hoguera que ya está encendida. No sé quién la ha encendido. Habré sido yo. Y bueno, lo que vamos a hacer es dirigirnos. Vamos a dar el mapa. Vale, ahí tenemos el puesto. Que también en el anterior capítulo no lo marcaba. Que tenemos que ir hasta allí. Y África está complicadilla, ¿eh? África está muy complicadilla. Sí. 50 kilómetros cuadrados. La vamos a pasar canutas. Vamos a ver, ¿dónde dejé yo el coche? Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo la serie. Muchísimas gracias. A ver, vamos a leer estos. Buf. Uf, uf, que no veo nada, tío. Lambert y Fresh Fish. Lambert, ¿por qué está en rojo Lambert, tío? Porque es donde tenemos que ir, por eso está en rojo. Sí, debe ser por eso. Bueno, aquí tenemos nuestro coche, nuestro Bugatti. Vámonos con nuestro Bugatti. En marcha. Tenemos que... Coño, la ilumina. Los faros, tío, cómo iluminan, ¿no? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Por aquí no, coño. Por aquí tenemos que ir. Vámonos, estamos de noche. Bueno, pues tenemos que hacer un reconocimiento. ¿Y esta casa? Esta casa, bueno, estos cuatro maderos que hay aquí. A ver, tenemos que ir por aquí. Por aquí, vámonos. Vale, por los letreros rojos es por donde tenemos que ir al objetivo principal. Y a darle la pausa un momentito porque tenemos que ver al puesto de observación y vigila el campamento. Vale. Esta misión la ha dado Carbonell. Carbonell, que es nuestro jefe ahora. El teniente. Ah, es teniente, vaya. Me ha pedido que vigile el campamento enemigo desde el puesto de observación indicado en el mapa. Vale. Pues venga, vamos a hacer eso. Que por ahora toma la senda escondida del lugar directo hacia el campamento. Si vigilas un campamento antes de atacarlo, tendrás grandes... Vale, sí. Esto es observar el campamento con los prismáticos. He frenado, ¿eh? Vale, debe ser por aquí. Sal del coche y consulta el mapa. Vale. Bueno, esto es un tutorial, ¿eh? Pulsa Select. Cuando te equipes, vale. Podrás mantener pulsado L1. Vale. Objeto, pulsa R1. Vale. Esto es para marcar. Ahí está. Sacamos el binocular. Y con el R1 podemos... Vale. Perfecto. Y el campamento está aquí. ¿Podéis quitarme esas marcas, tío? Esto tiene que ser el campamento. Pero desde aquí veo poco. A ver, desde aquí. Vale, lo marcamos. Ahí hay un enemigo. Hostia, encima de noche, tío. Puede buscar francotiradores, armas de posición, vehículos, botiquines y montones de munición. Vale, vamos a buscarlo. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué quieres? Vale. Pues sí, es lo que quiero, o lo que estoy intentando hacer. Ahí me marca algo, un botiquín. Vale, tenemos los botiquines. Y no hay armamento por ahí, munición. No. Y como veis en el mapa van apareciendo. Vale. Pues nada. Nos va a tocar liarnos a liberar el rehén. Mira la munición. A ver si está marcada en el mapa. Sí, sí que está marcada. Vale, pues nos vamos a por la munición de cabeza. ¿Me mataré? Yo creo que sí.
O sea que nos vamos a ir por aquí. El coche lo tenemos bien, ¿eh? Uf, uf. Uf, ese barril. Ese barril llama mucho la atención. Vamos a ir despacito. Sigilo. Tenemos el machete, que no creo que lo vayamos a utilizar ahora mismo. ¿Puedo coger algo? Vale, gente, ya estamos aquí. He habido un pequeño corte porque tengo que hacer unas cosillas. Pero ya estoy aquí de vuelta. Vamos a coger aquí el botiquín. Y vamos a liberar. Vamos a ver el. Lo que nos dice, libera al cautivo del edificio ladrillado del campamento maderero. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer, liberar al cautivo. Vale, este carbonel vaya misión en verdad. Voy a ir hacia el. O sea, ahora mismo estoy perdido, tío. Vale, por aquí. Ellos estaban por allí. ¿Esto se puede romper? No. No, a ver, vamos a probar. Sí que se ha roto, sí. Pensaba que no se iba a romper. Vale, pues hemos roto esto, no sé para qué. Pero lo hemos roto. A ver, ¿dónde estáis, amigos? Tenemos la noche a nuestro favor. Vale, sí, mira, ahí hay uno. No, mire, se pone el puntito. Vale, se pone rojo cada vez que apunta a alguien. Vale. Ahí había uno. Vale, ahí está. Que no sé si podremos matarle a machete, con sigilo. Fof, pero va a estar la cosa chunga, ¿eh? A ver, mira de dónde se ha ido. Y el otro está allí, me va a ver. Voy a ir a por ese, ¿eh? Me la voy a jugar. Vamos a ir a saco, hombre. Mierda, mierda. No, 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 que vienen. No sé quién es el que viene, pero uno viene. Ya veo que viene. Le veis los pantalones allí, las piernecillas que tiene. Ven para acá, majete, ven. Ven. Va despacito, ¿eh? No tiene mucha prisa, ¿no? Estos mercenarios no tienen prisa. A ver, ¿puedo dispararle desde aquí? Sí. ¿Puedo dispararle en un pie? ¿A dónde va? ¿Dónde vas, amigo? Vale, le veo. ¡Hostia! Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. La madre que parió. Ya la hemos liado. Claro. Y las armas recuperadas del enemigo están en mal estado y suelen encasquillarse. No deberías confiarte de ellas. Para averiguar el estado de un arma, examínala las armas sucias. Con arañazos u oxidaciones es más fácil que se encasquillen. Puedes desbloquear y comprar armas en la armería. Las armas nuevas que compres tienen la máxima fiabilidad. El arma que estés utilizando se ha encasquillado. Pulsa cuadrado para desencasquillarla. Se va a encasquillar la pistola, tío. Pues nada. ¿Dónde estás? Hostia, pero cuántos hay, tío. Uf. Toma, amigo, para ti. Mira, mira aquel. Toma, eso para ti. Joder. Sí, vosotros necesitáis ayuda, ¿no? Yo no. Yo me las apaño solo. Pero. ¡Fua! A cuchillo. ¡Hala! Toma por culo todos, hombre. Vamos a movernos. Estaba en la fija, tío. Tiene que haber más. ¿Dónde estás, amigo? Mírale.
Eso. Sea que este arma, claro, está sucia. Está sucia. ¿Y si cojo esta? Es la misma. ¿Dónde estás, amigo? ¿Tiene alguno más? ¿Botiquín? No, no puedo coger, estoy a tope. Bueno, pues parece que ya está. Parece que está limpio. Había una pistola por aquí. Pistola, tío, perdí la mía. Y ahora averigua dónde está la mía. ¿Esto puedo cogerlo? La botella de agua. Bueno, agua, no sé lo que tendrá dentro. ¿Dónde tengo que ir ahora, tío? Voy a tener que dar el mapa. Mapa. Vale, pues tenemos que ir aquí detrás. Aquí. Sí, vamos a entrar. Que me da el jamacuco. El jamacuco me da. Recordad que tenemos la malaria. Esto es para salvar. ¿Cómo que aquí dentro? ¿Quién habla, tío, aquí dentro? No eres un guardia. Estás enfermo. Muy enfermo. Sí. Sí, tienes razón. Tienes un colega. Durante los encargos, tu mejor colega se pondrá en contacto contigo para ofrecerte soluciones alternativas y obtener recompensas Ve a adicionales. Mike's. Es ¿Ah? un bar. Nos veremos allí y te ayudaré a conseguir las pastillas que necesitas. Pero ahora me voy a largar yo solo. No me sigas. Vale. Tranquilo. Reputación mejorada. Vete, vete. Tranquilo, no te voy a seguir. Voy a mirar esto aquí a cotillear a ver qué hay aquí. No hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Está hablando por teléfono. ¿Tienes cobertura? Vale, aquí no hay nada. Esta puerta no se puede. Esto pasaba la partida. Periódicos aquí. No tiene cobertura, ¿eh? Yo sí tengo cobertura. Bueno. Pues nos ha dicho que vayamos a Miles, que es un bar. Un bar. Este tiene... Vale, teléfono. Vamos a hablar por teléfono. Lo has hecho mejor de lo que pensaba. Quizá me precipité al evaluarte. La gente que funciona conmigo gana dinero. Ve al muelle de pesca y te pagaré. Ve al muelle de pesca y te pagaré. Mapa. ¿Dónde está el muelle de pesca, tío? Uf. Vale, a la otra punta, ¿sabes? Pues venga, vamos a ir hasta allí. A que nos pague. ¿Y mi coche dónde lo he dejado, tío? He perdido el coche, tío. ¿Dónde leche lo he dejado? Vale, por aquí. Vamos por aquí. Munición. ¿El coche no aparece en el mapa? Pues va a ser que no. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? Tiene que estar por allí. Vale, botiquín. Vale, sí, por aquí tiene que estar. No te rompa las piernas, ¿eh? ¿Dónde está mi coche? Voy a coger munición. A ver si puedo. Sí. De para acá, munición. Vale, estamos a tope. Vale, aquí era lo de los botiquines. Que aquí es donde tengo que hacer el corte. Y mi coche está aquí. Joder, macho, cada vez que corre se pone el tío enfermo. Con la malaria. Bueno, vamos a ir a que nos pague este individuo. Sacar el mapa. Este, con este, con este. Ay, madre mía, qué encasqueto aquí el coche. Bueno, pues otra misión hecha. Ya tenemos un amigo que hemos liberado a un rehén. A ver si tenemos que ir por aquí. Vale. Tenemos que ir. Gira. Por aquí. Por aquí vamos bien.
Sí, por aquí. Vale, pues vamos al puerto. En el puerto está nuestro gran amigo Carbonel, como el aceite. Ay, el Akunga Wey. A ver, vale, ya salimos ahí en el mapita. Pasamos el puente. Muy bien, y aquí a la derecha. No sé si tiene freno mano. Eso ya no lo sé. Por aquí a la derecha. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Ya llegamos. Vamos a ver a este hombre, Carbonel. Voy a dejar el coche aquí. Mira qué carro, tío. Con metralleta. Con una fija. Y puedo llevarlo. Vale, de lujo. Vamos a ver. Vamos a ver a Carbonel. Que tiene que estar aquí. Carbonel, que voy para adentro. Ah, aquí tenemos el tío del chándal. Ah, no, mira, se ha cambiado. Muy bien. Papel moneda de nadie. No sirve ni para limpiarse el culo. Si trabajas para el UFLL, se te pagará con piedras. Uno de mis hombres, no muy listo, recogió un maletín de diamantes y lo dejó ayer aquí. Los guardó en el campamento, pero poco después, alguien le pegó un tiro en la cabeza en la ciudad. A lo mejor fuiste tú. En cualquier caso, si quieres las piedras, tendrás que encontrarlas. El maletín tiene un localizador que podrás rastrear con la brújula. Vale, Carbonel. Quería comprar medicamentos. Con la malaria no se bromea. Probablemente consigas algo en Mike's, que es un bar al que suelen ir a beber los extranjeros. Sí. Cúrate y luego ve a la oficina del frente en la ciudad. Te presentaré a Gagumba y hablaremos de... Gagumba. Gagumba. Hasta luego. Objetivo actualizado. Vale, aquí tenemos para salvar. Vale, pues tenemos que ir a por un maletín con diamantes. A ver. Vale. Mirad el GPS. El piloto verde que parpadea y cuando lo centro... Ahí está, cuando tengas el mapa abierto verás una luz verde intermitente en el GPS que indica la presencia cercana en un maletín de diamantes. La luz parpadeante más deprisa a medida que te acerques. Cuando estés orientado hacia él, la luz verde dejará de parpadear y se quedará fija. Vale, justo lo que estábamos haciendo. Si me muevo para allá, no está, pero aquí sí, vale. A ver, tiene que estar aquí. Ah, y suena, vale. Ah, está aquí dentro, vale. Vale, perfecto, aquí está el maletín. Vale, aquí nos van indicando un poquito, mira, diamantes. 10 diamantes, sí señor. Has encontrado uno de 221 diamantes. Las armas que sueltan los enemigos son viejas y poco fiables. Ve a la armería de Miles y compra armas nuevas con los diamantes. Para evitar que se encasquillen o fallen, como me ha pasado con la pistolita. Vale, o sea que... Sacando esto podemos encontrar diamantes. Pero claro, aquí no hay nada. Qué desgraciados. Uff, menudo pateo, macho. Bueno, pues tenemos que ir a Miles, al bar Miles, donde nos ha dicho nuestro... Ahí cambiamos a la fija, sí señor. Mola. Vale. Podemos sacar el mapita. A ver, baja. Fua, menudo pateo. Vale, igual podemos recortar por... A ver, por el medio de pala. Igual podemos ir por ahí. Ah, vale, esto es para mirar para atrás. Vale. Vale, venga, vámonos. Por aquí nos indica... Venga, vámonos cagando leches. Y siempre mirando el GPS. Por si nos aparece algún maletín escondido de estos que hay por aquí tirados. Por todo África, ¿sabes? Y hay 221 maletines. Difícil va a estar, pero bueno. Vale, tenemos que atravesar pala. Que aquí las armas no se pueden utilizar. Vale, tiramos por aquí, por la izquierda. Hay una tregua en la ciudad, con lo que no podrás disparar a nadie si no quieres que te disparen. Consulta el mapa para ver hasta dónde... Llega a la zona de tregua. Vale, tenemos que dar un rodeo por aquí. Por el exterior del pueblo. A ver, miramos el mapa. Ah, vale, son las zonas rojas. Vale, tenemos que salir por...
Aquí. Ahora aquí. Si gira esto. Vale, la derecha. Vale. Y ya salimos de aquí. Bien, vamos bien, gente. Vamos al bar de Mike. El bar de Mike. De noche, por África. Ah, por aquí. ¡Hostia! ¡Uf! 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 Que me cargo el coche. Menos mal que somos mecánicos y podemos repararlo. Vale, ya estamos casi. Ya estamos casi. Por aquí. Bueno, todavía queda un cacho. Un cachito queda. Vale, este es el bar de Mike. ¿Y dónde barco yo el coche? Bueno, si da igual, ahí hay otro. Venga. Vamos al bar de Mike. ¿Qué el bar de Mike es esto? Pues vaya. Para comprar munición. Vale, este es el edificio. Este edificio es una armería, donde podrás gastarte los diamantes para comprar y mejorar tus armas y tu equipo. ¿Vale? Aquí ya sabéis, se mejora todo con diamantes. Si te encuentras con el vendedor de armas, te ofrecerá misiones que desbloquearán nuevas armas y equipo que podrás adquirir con el ordenador. El vendedor de armas todavía no está disponible. Mira más adelante. El ordenador. Triángulo. Vamos a ver. Nos metemos aquí por internet. Vamos a chatear. Vale. Aquí tenemos armas de largo alcance. Escopeta 4 diamantes. Este ya le tenemos, ¿no? ¿Me estás contando, tío? ¿Qué más tenemos por aquí? La Makarov, que también la tenemos, supuestamente. ¿Me estás diciendo en serio que tengo que gastarme los diamantes en comprar esas armas? Cuando supuestamente ya las tengo. Bueno, armas hay un mogollón, ¿eh? Vamos a darle manual. Manuales. Ah, estos son para mejorarlas, vale. Esto para mejorarlas, vale. La precisión, la fiabilidad. Reparaciones. Vale, reparaciones de los vehículos. Para mejorarlo. Vale, equipo. Va a estar todo bloqueado. Así que no vamos a poder hacer nada. Entonces me tengo que gastar los diamantes en comprar aquí. Sí, me los tendré que gastar. Vale, pues vamos a comprar la G3K A4 y nos vamos a comprar la pistola, la Makarov, que vale 4 también. Vale, ya estáis contentos, me he gastado toda la pasta, tío, y ahora podré mejorarlas, ¿no? Cuando tenga diamantes, claro. Sí, no puedo mejorarlas ahora, ahora mismo no está disponible. Pues nada, ya nos hemos gastado la pasta. 10 diamantes. Esto para salvar, esto para pillar cacho. Vamos a salir de aquí. Y bueno, llevamos ya 25 minutos de vídeo. Bueno, ahora tenemos las pistolillas, las armas buenas, fiables. A ver. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que volver a entrar ahí? Usa el ordenador de la armería para comprar nuevas armas. Ya lo he hecho. Vale, lo acabo de hacer, tío. Bueno, pues nada, no nos dice nada, tío. Voy a llevar este coche que seguro que está mejor. Aunque yo creo que vamos a dejar aquí este vídeo, ¿eh? 25 minutillos de vídeo, está bien. Ah, vale, tengo que entrar aquí. Error mío. Fallo mío. Vamos a entrar aquí a ver qué se cuentan, ¿no? En el bar de Mike. Vamos a hacer media horita, va. Ah, esto no es el bar de Mike. Vaya tela. Tienes que comprarlo. No hay munición por aquí, anda, dame munición. Que munición sí que hay. Esto lo tengo a tope. Pilla. Para hacer cóctel molotov. Y munición esté a tope. Pues nada, lo vamos a quedar aquí, ¿eh? Gente, me voy a quedar aquí fuera, disfrutando de esta noche.
tan bonita aquí en Far Cry, en África. Este Far Cry 2, que la verdad es que eso es un juegazo, la verdad. Ahora la cosa va lenta. Ah, vale, el bar tiene que ser eso, por huevos, eso de allí. Mirar el letrero, tiene que ser eso. El bar tiene que ser. Así que, gente, poco más. Voy a quedar aquí este vídeo. Voy a salvar la partidita aquí en mi chiringuito. La salvaré aquí, fuera de cámara, porque ya sabéis que tarda un poquito en salvar la partida. Y poco más. Voy a pegar unos tiritos a esto. Para despedirnos. ¿Explota? Sí que explota, hombre. Se sale. ¿Y esa música? Bueno, gente, ya sabéis, un like, un favorito, un compartir, un seguirme en Twitter que tenéis abajo en descripción y poco más. Voy a editar el vídeo cagando leche y a subirlo. Así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Far Cry.